Hola, hola, ¿cómo les va? El placer de reencontrarnos un lunes más con Expedición Albiceleste. Un lunes bastante particular, les cuento, porque, viste, cuando estás, bueno, ahora lo vamos a charlar mejor con Iso, viste, cuando estás al puente durante todo el fin de semana y todo pasa, el lunes a las 13, bueno, 10 llamados, 10 cosas que tengo que solucionar, pero bueno, que esperen, no lo hicieron en un fin de semana, tengo tiempo como para seguir tratando de solucionar este tema del COVID, lamentablemente. Soy positivo, así que veremos si podemos solucionarlo después. Pero bueno, nosotros tenemos una hora charlando de básquetbol, charlando de lo que dejaron los argentinos el fin de semana y en la semana también, con una nota muy linda, con un campeón, con un MVP, con el pistolero, como le llamaban también en Italia. Así que estaremos charlando después de las y media para charlar de cómo fue ese título, un título de dos argentinos en realidad, así que estaremos hablando también de eso, pero durante una hora repasaremos todo lo de los argentinos por el mundo como lo hacemos todos los lunes, no como el lunes pasado, bueno, el lunes pasado estaba creo que en el pico más alto del COVID, pero ya ahora estamos casi recuperados, así que saludo ya para presentarla a mi compañera, a mi colega, a mi amiga, la señorita Isondú Patoco. ¿Cómo le va? Muy bien. Por suerte acá estamos todo tranquilo. Lo importante en esta semana y como pasó la semana anterior es saber cómo estás vos, que estés tranqui, que no te afecte demasiado este bicho del que venimos hablando ya hace más de un año. Hace más de un año también desde cada uno de su casa. Pero bueno, lo importante es que a pesar de estar con el virus, que no te esté haciendo mal, hoy por suerte te ha dejado descansar un poquito más la fiebre. Y bueno, este encierro te ha tenido ocupado porque has estado también haciendo todos estos compactos, estos videos. Ayer con Chichi incluido, un compacto de 5 minutos de esta final con la premiación, con nota, con todo. Así que también desde acá las felicitaciones por el laburo hecho en el canal de YouTube de Expedición este fin de semana y preguntarte cómo estás con este virus y esta fiebre. Mira, como complemento, porque como no tenía nada para sumar, está la gente del gas. Muy hoy, oportunos. Sí, sí. Viste que vos decías hace un año estamos con el COVID, bueno, hace un año que estoy sin gas, así que hoy vinieron a arreglarlo, hoy a la una, están de abajo revisando, no sé si subirán, no sé si estarán, no sé si vendrán. Yo estimo y lo lógico es que no suban, porque estoy con COVID, pero bueno. En función de que hace un año que estamos esperando el gas, por ahí los hago entrar, que revisen y nosotros nos iremos una tanda, un temita musical. Pero bueno, viste, por eso decía, todo junto hoy. Bueno, no, gracias por lo del compacto de ayer. Bueno, ayer como me sentía un poco mejor a la tarde, aproveché, dije, bueno, este es mi momento, vamos a hacer lo que hay que hacer. Así que por eso salió ese lindo video con premiación y con todo, con la nota también a Sebastián Pico, se le entendía bastante en la nota, ¿viste? Como que muy argentinizado sí. La nota con Sebastián, así que ahí vemos precisamente el canal, pero si te parece empezamos a repasar la tarea de los argentinos, porque si te parece arrancamos con España, donde, bueno, me parece que hubo victorias lógicas de Baskonia sobre Andorra, de Real Madrid sobre Gipuzkoa, quizás por ahí quedó pendiente la victoria de Zaragoza, ¿no? Que era necesaria. Pasa que también venía de una sobrecarga de partidos importantes, considerando que había jugado dos partidos por la Basketball Champions League, que fueron positivos porque de hecho logró dos victorias que le dieron la clasificación al Final Eight del torneo, pero bueno, obviamente pesa un poquito en el físico. Me parece que por ahí no están tan acostumbrados a esta cuestión de la sobrecarga. Por ahí sí. Un partido entre semana, más siendo que la Champions venían jugando cada dos semanas, haber sumado dos encuentros entre lunes y viernes y el fin de semana sumado a este partido de Liga Endesa, me parecía un poquito entendible. De hecho, lo charlábamos con Leo en la previa, que quizás veíamos a una versión del Zaragoza un poquito más cansada, que llegara con poco resto al final. Me parece que fue así, tuvo la posibilidad hasta el último cuarto, pero el resto físico del Gran Canaria fue mucho más alto que el del equipo de Sergio Hernández y me parece que ahí también radica la victoria y la diferencia sobre el último cuarto. Sí, ¿sabés qué me dio la sensación? También hizo, mientras vemos las imágenes de falta técnica de la derrota de Zaragoza, me dio la impresión que en el segundo tiempo no se la pasaron a Brusino.
Puede ser. Venía con creo que había metido los 15 en el primer tiempo. Venía así con un buen primer tiempo. Había metido 13 de los 15 claro. en el primer tiempo. Ahí está. La única conversión que tuvo en el segundo claro. fue ese doble. Puede ser, ¿no? Generalmente también siempre lo vemos de este lado, como que nunca sí. se le pasa al argentino. Viene siendo una de las figuras del Zaragoza en los últimos partidos, eso es cierto. Pero voy a suponer que Sergio Hernández sabe más que yo y capaz que la orden era esa, no lo sé. No. O sea, a ver, me dio la sensación esa y me parece que me salgo del lugar de por qué no se la pasan a un argentino. Me parece muy anárquico, muy individualista la tarea de los extranjeros. Mm. O sea, es jugar uno contra uno, jugar mucho interno. Un tipo que había metido varios triples en el primer tiempo, me parecía que era una buena opción buscar por ahí un lanzamiento de 3 puntos. Obvio que tampoco estoy hablando en contra de lo que genera Sergio Hernández. Me dio la impresión que no recibió muchas opciones para anotar en el segundo tiempo. Obvio que eso no fue el motor de la derrota, porque Gran Canaria está jugando muy bien. El otro día me parece que tuvo picos muy altos en varios jugadores. Yurna, el base francés Albici, o sea, me parece que tuvieron varios picos altos. ¿Qué le pasa, Pato? Nada. Cuénteme. Acá Pulgar está haciendo cosas de locos, pero vamos a repasar lo que son los números propiamente dichos. Hablábamos de Nicolás Brusino. No confío en ese Pulgar. En ese Pulgar que aparece sin que lo nombre, no confío. No, está todo bien. Pero bueno, hablábamos de Nico Brusino. 15 puntos, 4 rebotes en 30 minutos en lo que fue derrota del Zaragoza 76-84 en manos de Gran Canaria. Este Zaragoza que hoy está en el puesto número 12 con 10 victorias y 17 caídas. Hoy fuera de playoff, pero bueno, todavía con chances de seguir peleando, de seguir buscando el último puesto de estos playoffs de Liga Endesa. Así es, el Real Madrid que ganó, sigue ganando, por ahí dio descanso, que eso está bueno también. Le ganó a Gipuzkoa 97-71, muy buena tarea de Nicola Provítola. Sin lugar a dudas me parece que el grado de confianza está elevándose para el base argentino. 18 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias en 30 minutos. Y no jugó Gabriel, me parece que después de lo que había hecho por la Euroliga le dieron el día de descanso, ¿no? Sí, y hablando de esto que estábamos hablando del Zaragoza, de buscar los puestos de clasificación, me parece que Real Madrid está sufriendo lo mismo con Euroliga. Si bien hoy está entre los primeros 8, está muy al límite y la verdad que era una buena oportunidad para Pablo Lasso de darle un poquito más de descanso a los titulares. Me parece que también de la mano de eso se explica la cantidad de minutos que tuvo Nicolás Laprovítola, que de hecho no los tuvo en las últimas jornadas de Euroliga, ya con la vuelta de Alocen. Para Gaby Deck, que la venía rompiendo en el torneo continental, un poquito de descanso también, pensando que queda la última jornada contra el Fenerbahce y que Real Madrid se está jugando muchísimo. Así que quizás este partido contra el último de la tabla, hoy como el Gipuzkoa, le da un poquito más de libertad a la rotación de Pablo Lasso y le da estos minutos valiosos de descanso a los jugadores que van a estar buscando ya confirmar esta clasificación esta semana en Euroliga. Sí, el día jueves se superponen los dos partidos en horario, Real Madrid-Fenerbahce y Baskonia-Valencia. Se superponen un poquito, creo que hay media hora de superposición en horarios. Supuestamente relato el partido del jueves. No sé cómo. Bueno, se puede hacer desde la casa. Sí, por eso. Pero todavía no me notificaron qué hago. Cualquier cosa, si pegás un tubazo, una llamada, llevamos la consola, te la dejamos en la puerta. Mira, por lo pronto voy a buscar que me lo solucione la empresa. Bueno. Pues ya bastante. Por ahí tenía ganas de relatar y te miraba el jueves. Hoy lunes te digo, no tengo ni ganas. Entendible. Entendible, todavía con fiebre, así que medio como que no tengo mucho ánimo ni mucha gana. Así que bueno, veremos qué pasa de acá hasta el jueves, porque esto es tan mutante la situación que por ahí hoy me siento mal, mañana me siento bien y tengo ganas. Pero bueno, es una cuestión de minuto a minuto. Bueno, nos quedaba por decir lo de Lucas Fagiano, ¿no? Con 10 puntos y 5 asistencias en ese partido ante el Real Madrid. Exacto, estamos viendo ahora las mejores actuaciones del Valencia en el partido contra el Real Madrid. También hubo participación para el cordobés Juan Pablo Baulet en lo que fue victoria 108-96
del Manresa sobre el Bilbao Basket. Discreta actuación para Juan Pablo, 2 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa en 15 minutos. Lamentablemente todavía no tenemos las imágenes de ese partido, vamos a tratar de conseguirlas. Pero bueno, este Manresa que también está ahí en la lucha por ese 8º lugar en la tabla de posiciones, hoy un escalón más abajo en el puesto número 9, con un récord de 13 victorias y 15 derrotas. Yo había dicho que Manresa iba a estar en playoff de la Liga Endesa, así que sigo cruzando dedos. Vos bien. Dijiste que el Baskonia iba a estar en playoff de Euroliga, así que también seguimos cruzando los dedos. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo va esa compulsa a final de la temporada o de la fase regular, mejor dicho. Así es, y el Baskonia que le ganó a la Andorra, como decíamos, 82-68, 9 puntos, 6 asistencias para Luca Vildosa, un equipo de Baskonia, como decías bien vos, todavía está peleando por un lugar en los playoffs de la Euroliga, y como también lo aclarábamos, ¿no? El hecho de Barcelona, que está clasificado ya en el puesto 1, me hace un poquito de ruido también el hecho de la poca participación de Bolmaro, ¿no? Barcelona. Sí, fueron partidos un poquito más complicados, sobre todo los de Euroliga. Bueno, sumó una derrota entre semana y una victoria, pero venía bastante peleado el asunto y es entendible también de parte de Jacique Vicius que no sume tantos minutos Leandro Bolmaro. Obviamente a todos nosotros nos encantaría que lo haga, pero bueno, me parece que es un poquito más entendible. El partido con el Burgos, si bien termina con una diferencia un poquito más abultada, hasta el tercer cuarto, si no me falla la memoria, fue peleadito el tema con el San Pablo Burgos, así que me parece que vamos por ese lado. Ya tiene el 1 asegurado en Euroliga con la última victoria, pero bueno, esperamos ver un poquito más. Había empezado a sumar de a poquito un par de minutos esta última semana, lamentablemente no ha tenido mucha actividad en cancha. Uh-huh. Bueno, creo que de la Liga Endesa me parece que repasamos todo, ¿no? Nos quedó algo pendiente. No, está todo. Bien, nos metemos en la Liga Oro porque ahí en la zona de clasificación tuvo doble jornada en la semana el Palencia de Lucho Mazzarelli y Nico Ricciotti. Fue doble derrota, ¿no? 82-78 ante el Almansa y 77-73 ante el Palmer Alma. En ese partido, 18 puntos para Nico Ricciotti, 10 puntos había anotado Lucho Mazzarelli, en lo más destacado de los dos en esta doble jornada. Récord muy negativo, 3-9 para Palencia, está ocupando el 9º lugar en la zona de clasificación, ya evitó el descenso, pero lo veo bastante lejos de la zona de campeonato, ¿no? De la zona por el título. Así es, bueno, en la parte baja ya en la clasificación, perdón, la parte alta de la clasificación, uh-huh, está el Breogán, que sumó dos derrotas esta semana. La primera ante el Tau Castelló, 70-86, 4 puntos, 1 asistencia para Mateo Díaz en ese encuentro. La segunda derrota ante el Alicante, ahí nomás peleadito el asunto, 82-85, solamente 5 minutos en cancha para el argentino, que en este equipo es uno de los suplentes de menor rotación en el equipo, pero bueno, sigue primero el Breogán con un récord de 9 victorias y 3 derrotas en esta etapa de clasificación de la Lebor. Bien, bien. Seguí un poquitito con lo que es la Lebor y la Le Plata porque tengo que abrir la llave de gas. Vaya a abrir la llave de gas. Voy a blanquear todo porque la verdad es que mi programa va a ser complicado. Así que dale derechito con la Le Plata. Dale, yo me encargo, vos andá tranquilo a atender a quien corresponda. Ya por... me explotó el gas, ¿eh? Ah, bueno, vaya tranquilo, trate de no prender fuego nada. Yo me encargo. Bien, siguiendo con la etapa de clasificación en esta Leboro, también hubo doble jornada para el Granada, donde no estuvo Gonzalo Bresan, sí lo hizo Alejandro Bortoluzzi, y la primera victoria ante el Leima Coruña, 74-65, 2 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia en 17 minutos para Alejandro. En la segunda victoria, esta sí bien peleada, 87-86, poquitos minutos para el argentino que sumó un rebote y 1 asistencia. Segundo puesto para el Granada con un récord de 8 victorias y 4 derrotas. Ya yendo a la fase de permanencia, hubo participación también para el Girona. No explotó nada, así bien. Que estamos bien. Tranquilos entonces. Le decíamos, en la parte de permanencia
Doble jornada para el Girona, una victoria, una derrota. La victoria ante el Ourense, 89-77. Está bien pasador Pepo Barral, acostumbrado a lo que hacía en la Liga Nacional. 6 asistencias, 2 puntos en esta victoria. Y en la derrota, en tiempo suplementario, ante el Melilla, 93-95. 6 puntos, 1 rebote y 5 asistencias para el argentino. Este Girona, que está primero en la fase de permanencia, con un récord de 8 victorias y 3 derrotas. Bien, bien. ¿Quedó algo pendiente o no? Queda un solo postergado que se va a estar jugando el miércoles. Contaba hoy Facu Corbalán en su cuenta de Twitter. Así que el partido del Huesca contra el Ourense, que fue postergado este fin de semana, pasa para el miércoles. Bien, bien, bien. En la Le Plata, entonces, Juan y Marcos tuvo doble victoria. Fíjate qué goleo bajo, ¿no? 58-52 y después pasó a una victoria 106-74, ¿no? 10 puntos en la primera victoria ante el Navarra y 8 puntos. 6 rebotes, 7 asistencias. Buenos números para Juan y Marcos en la victoria sobre Albacete en 23 minutos. Sí, una buena victoria. Estamos viendo ahora las imágenes de Juan y Marcos en la última victoria, en la de ayer, este 106-74. No podemos decir que tuvo buena participación en el cierre. Sí lo había tenido en el partido que terminan perdiendo contra el Navarra. Fue importante en el cierre del partido, como viene siendo Juan y Marcos. Ya en el de ayer estaba todo definido mucho tiempo antes de terminar, así que no vale tanto esta aclaración, pero está siendo importante Juan y Marcos en esos momentos picantes del partido. Y está bueno remarcar eso. Alguien que también tuvo buena participación y sobre todo en el cierre fue Pipi Barreiro, que sumó 15 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en lo que fue victoria del Centro Básquet Madrid ante el Clavijo, 79-69. Un partido que fue muy peleado y que en el último cuarto, de la mano del argentino, logró sacar esta diferencia y que por suerte logró conseguir la victoria para seguir prendido. Aunque sea en mitad de tabla, está noveno hoy con un récord de 10 victorias y 13 derrotas. Bien, bien. En la zona de Liga EVA hubo muchos partidos postergados. No se jugó fecha completa, en algunos casos sí, pero hubo muchos partidos que fueron pendientes, que quedaron postergados en su momento. Como por ejemplo los 18 puntos del RAE Espielagos sobre el Besana, 77-71 fue victoria. Ahí Juan Pablo Sutina tuvo un buen partido. Así que rápidamente destacamos eso. También hubo duelo entre argentinos, entre Valencia y Cartagena. Ganó Valencia 77-61 con 7 puntos de Juan y Resuelo y con 14 puntos de Juan y Hassen. Así que lo más importante pasó por ese lado. Así que nos vamos a Italia, si te parece, donde el pibe Delfino sigue haciendo de las suyas. El pibe Delfino sigue haciendo de las suyas, lamentablemente con derrota nuevamente para el Pesaro, que creo que está pasando uno de los peores momentos en la temporada. Si no me falla la memoria, la quinta derrota de forma consecutiva para el equipo de los dos argentinos. Tuvo doble participación esta semana en la primera derrota ante el Reggio Emilia, 79-91. En ese partido, 14 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia para el Lancia Delfino, 8 puntos, 4 rebotes para Ariel Filioi. Y en lo que fue derrota ayer también ante el Treviso, 89-97, 25 puntos. Tranqui, Carlitos, 6 rebotes, 1 asistencia en 31 minutos para él, 4 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia en 23 minutos para Ariel Filioi. Este Pesaro que hoy está en el puesto número 10 con un récord de 9 victorias y 14 derrotas. Bien, sigue a Patoco porque tengo que abrir la hornalla. Voy a abrir, sigo entonces. Queda poquito para repasar de lo que es la máxima categoría en Italia. El Trieste tuvo jornada libre este fin de, así que no tenemos información ahí. Solamente un minuto para el Toto Forray en lo que fue victoria en duelo argentino. También ante el Reggio Venecia, 90-84 la victoria para el Trento. No jugó Bruno Cerella en el Venecia, sí lo hizo Toto Forray, un solo minuto, no sumó puntos ni rebotes ni asistencias. Y esta tarde va a estar jugando el Varese contra el Olimpia Milano. Una y piquito en ese partido, ahora confirmamos bien, pero bueno, uno de estos partidos que debe todavía el Varese, se va a estar jugando hoy nomás contra el Olimpia Milano.
Siguiendo con lo que es la parte de ascenso, vamos a saltar la parte de la Liga B porque tenemos al invitado para charlar después de esta Copa Italia. Remarcando lo más destacado del ascenso en la C de Italia, tenemos 19 puntos para Federico Requena en lo que fue victoria 95-69 de Juve Caserta, estos nombres que me gustan a mí, ante el Basket Parete. Victoria 95-69, 19 puntos para el argentino, 19 puntos también para Joaquín Gamazo en la victoria del Virtus Lumezane ante el Olimpia Lumezane 80-71. ¿Qué más? 17 puntos para Maximiliano Azán, 14 para Santiago Rodríguez Dualde. Yendo ya a lo que es la segunda categoría en la A2, 17 puntos, 5 rebotes en 24 minutos para Agustín Fabi, sí, en el Tortona, en lo que fue victoria 70-58. Estamos viendo algunas de sus imágenes en este partido. Agradecemos, se comunicaron con nosotros vía Instagram y nos dieron la posibilidad de ver a los partidos de la Serie A2, que estamos medio complicados. Así que gracias, no me puedo acordar el nombre, ahora ya vamos a estar buscando. Hubo participación también de Bernardo Musso, 9 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en el partido del Scafati ante el Torino 84-76. Pero bueno, mientras esperamos a Fede Toral, vamos a separar con un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Expedición Albiceleste. En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años. Cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Centro de Podología Optium, una empresa con más de 30 años de trayectoria. Un método revolucionario y único, donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies. www.optiumweb.com. En cada paso, Optium. NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial Microtik Ubiquiti, redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix, sistemas en video vigilancia profesional, www.netpro-medioar.com, teléfono 0291-481-7008. Club All In Sports, una empresa creada por deportistas. Materiales pensados para el uso de alto rendimiento y cotidiano. Nuestro objetivo es la calidad, funcionamiento y diseño. Envíos a todo el país. Te asesoramos con la experiencia de profes de educación física. Venta por menor y mayor. Seguinos en Instagram y Facebook, @club-all-in-sports. Suscríbete al canal de YouTube de UQ Web Radio y disfruta de lo más destacado de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita y si activás las notificaciones, sabés cuándo hay nuevo contenido disponible. UQ Web Radio. UQ Web Radio. Estamos donde tenemos que estar. UnoContraUnoWeb.com. Asociate a APREVA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. Mejor gimnasio te espera. Es de primera. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Encontra toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com. Allnet, indumentaria personalizada. Vestí a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. Allnet, somos deporte. Una
Adir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, arroba UQWeb, Facebook, barra UQWeb Radio, Instagram, arroba UQWeb, y visita nuestro sitio unocontraunoweb.com. Tomar el atrevimiento de volver yo de este mini corte que hemos tenido en el programa. Vamos a estar actualizando, ya arrancó el partido entre el Varese y el Olimpia Milano. Por ahora es victoria del equipo de Luis Scola 24-16 con participación para el argentino, que suma 5 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 8 minutos de juego. Así que por ahora es victoria del Varese 24-18 en el equipo del Olimpia Milano, el más destacado Datome con 7 puntos. Así que vamos a estar informando a medida que vaya sucediendo el programa cómo va este partido. Un partido importante para el Varese que intenta sumar victorias tratando de escapar en este fondo de la tabla. ¿Cómo le va a Fede Toral de vuelta? Sí, tuve que dejar abierto. En realidad estaba mal cerrada la cuestión del gas, así que bueno, ahora está saliendo. Así que, bueno, nos vamos a Italia, porque ayer nos emocionó, lo pudimos ver el partido, se llevó todos los premios, porque no dejó ninguno, el jurado al azar, así que ya lo saludamos a Sebastián Vico, y el profesor, te dicen en el... quiero saber por qué. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bárbaro, fantástico. Bueno, bárbaro. Sí, sí, digamos que me dieron ese nombre apenas llegué a Piacenza este año, pero nada, no es nada que, es una cosa que te hace sentir bien, que la gente, digamos, aprecia lo que uno hace, y bueno, nada, hay que disfrutarlo y seguir así, digamos. Bueno, Seba, la verdad que lo de ayer fue magistral, porque tuviste un gran partido, porque me parece que el equipo se sobrepuso a un primer tiempo bastante complicado, ¿no? Y en el segundo tiempo pudieron, me parece, mostrar las credenciales y quedarse con el título de la Copa Italia. Sí, la verdad que el partido, la final, digamos, fueron 3 días muy intensos, porque jugar cada 24 horas, ni cada 20 horas, es muy difícil, sobre todo para llegar a una final en la cual no solamente el aspecto físico, sino también el mental, ¿no? Es bastante complicado de manejar. Pero bueno, fue un partido con dos caras, sobre todo al principio, en la cual ellos tuvieron un porcentaje de tiro muy, muy buenos. Nosotros no podíamos entrar, digamos que el básquet está hecho a través del ritmo. Si no entras en ritmo o no tenés el ritmo del partido, no lo podés impactar. Y bueno, impactaron ellos primero y después nosotros, a medida que iba pasando el tiempo, seguíamos con nuestro plano, con nuestro game plan. Y bueno, fue así, seguimos martillando donde teníamos que martillar, que de un minuto a otro íbamos a encontrar, digamos, en el ataque, digamos, los tiros justos. Y bueno, empezaron a entrar y ellos empezaron a tener, a través de nuestra defensa, se empezaron a complicar. Y bueno, así fue que pudimos dar vuelta el marcador y al final llevarnos a la Copa Italia que tanto queríamos, porque fueron días muy complicados, muy complicados.
Y hablabas de esto recién de no estar acostumbrados a esto de jugar cada tan poco tiempo. ¿Cómo vendría a ser el día de hoy, ya después del título obtenido? ¿Todo descanso? ¿Hay algún tipo de entrenamiento regenerativo o mucha cama, serie y Netflix? Mira, fueron 3 días intensos, en la cual ahora lo único que hay es descansar en casa. Hoy en día, bueno, yo tengo mi familia, tengo mi mujer, tengo mi hija, y así que, bueno, mejor carga energética que esa no existe, creo. Así que, bueno, ahora son 2 días de descanso, con premio, digamos, con otro día más de regalo, digamos. Normalmente es un día, hoy son 2, y así que, bueno, lo disfrutamos, tratamos de descansar, porque dentro de un mes arrancan los playoffs y son 1 mes y medio todavía intenso, en la cual no se juega cada 24 horas, pero se juega cada 48. Así que, bueno, estamos en la misma prácticamente. Viene el segundo heredero, ¿no? También, Seba. El segundo. Viene el varoncito, viene a fines de junio. Así que, bueno, estamos al final del campeonato sería. Esperemos llegar al final del campeonato. Bien. Quiere decir que siguen las cosas bien. Y bueno, esperemos el varoncito a fines de junio. Genial. Muy contentos. Muy, muy bueno, muy bueno. Seba, tengo una foto, porque yo en realidad en el video te cuidé, porque hay un momento donde pasa esto, que en realidad no tengo el video, pero sí tengo la foto, donde estás con un hermoso gorro de Indiana Jones y tirando tiros para los costados. O sea, fue una situación muy graciosa. Sí. Pero bueno, ahí está, mirá, con el sombrero de Indiana Jones por el pistolero del fin de semana. Sí, sí, digamos, por el pistolero del partido. Y bueno, te dicen que tenés que hacer, ¿no?, la pistola. Entonces, no sabía cómo hacerla, estaba emocionado, tenía un par de cosas dando vuelta en la cabeza. Y bueno, te dicen que tenés que hacerla. Y bueno, la hice así nomás. Sí. Genial. Bueno, ¿cómo es ese compartir el equipo también con Duilio, ¿no? Con el capitán. ¿Se le hace caso porque es argentino? No me hinché que yo soy igual de argentino. Tenemos la misma edad, digamos, él tiene un año más que yo, así que no, la verdad es el capitán del equipo, se hace sentir, obviamente somos los dos más grandes y de última somos los que hablamos un poquito más, obviamente, por ahí por la experiencia y por los años y por los kilómetros recorridos más que nada. Pero no, es la verdad que es un equipo de chicos muy buenos, no solamente en lo deportivo, sino en lo humano. Y eso hace que en el momento de dificultad, como fue en la semifinal y en la final, más allá del valor del equipo a nivel deportivo, a nivel de talento, cuando se complica la situación y tenés otro legame, yo creo que eso hace la diferencia, y en ese momento se vio que es un equipo muy unido, que nos queremos mucho, y eso hace que en los momentos de dificultad puedas dar vuelta a la situación. Te llevo un poquito a la previa del inicio de esta temporada con el equipo. ¿Estaba dentro de los objetivos planteados en la pretemporada, si se quiere, alcanzar este título a mitad de temporada? ¿Cómo se veían ustedes como equipo antes del torneo para lograr esto? Digamos que el equipo, el club, más que nada, su objetivo es ascender. Tenemos un equipo dentro de todo, más allá de Duilio, Brindel y yo, que somos los más grandes, un equipo muy joven, en la cual había que ver cómo crecían día tras día. Y son chicos con mucho talento, también físico. Y eso hace que hay que esperarlos y de a poquito ir construyéndolo. La competición esta, Copa Italia, era como para ponernos y ver dónde estábamos en vista de los playoffs y en vista del objetivo principal del equipo y del club, que es ascender. Y la verdad que, bueno, nos fue bastante bien. Y bueno, ahora va a ser mucho más difícil todavía, porque jugar contra el que ganó la Copa Italia siempre a los adversarios, a los demás, trae otra incentivación más, ¿no? Y bueno, hay que encontrar la forma para,
para llegar al objetivo final, que es desde el primer día, desde el 15 de septiembre, estamos trabajando para eso, más que nada. Bien, bien. Seba, ¿jugaste acá en Argentina en algún equipo de torneo federal, de TNA, de liga? Mirá, yo cuando tenía 16 años me fui de Unión de Santo Tomé a Echagüe de Paraná, que viajaba todos los días porque tenía la escuela a la mañana y a la tarde tenía entrenamiento con mi categoría, que era cadetes, juveniles, digamos, y después con el TNA me entrenaba. Pero nunca pude jugar con el TNA. Sí entrenarme, me entrenaba. Estaba Silvio Santander como entrenador, había muchos jugadores muy buenos. Mariano Viró, Juan Cantero, que bueno, después jugó en la selección. Y bueno, después de allí me fui a... De ese año hice un año en Paraná. Terminé la escuela, que era primero, obviamente, mi casa, como en todo, como tiene que ser. Primero terminé la escuela y después... podemos hablar de otras cosas. Y bueno, me fui a Banco Provincia en Buenos Aires. Estuve 6 meses y después de ahí me fui a... Me vine a Italia a través de todo un movimiento que se hacía en esa época de campus y demás. Y bueno, a través de eso me vine, tomé el tren, que pasa solamente una vez en la vida, y me subí y ahí está. Y acá estoy. Claro, y te fuiste en la camada, una de las camadas más grandes, ¿no? Porque 2002, 2004, vos te fuiste en la del 2004. Yo me fui en el 2004, sí, me vine en el 2004, fueron, sí, esas dos generaciones, digamos, la gran llegada acá todo argentino, ¿no? A través de la doble nacionalidad, italiana y argentina, y bueno, me vine y me subí y me vine. Claro, porque un poco también lo que nos pasa, Sebastián, es que nosotros los estamos visualizando a ustedes y lo estamos mostrando a ustedes. Que por ahí hay mucha gente que le perdió perdió conocimiento de ustedes y son muchos, ¿no? Ayer te comentaba, o sea, nosotros seguimos 200 jugadores en todo el mundo, incluidos ustedes que están en la Serie B, a varios muchachos que están en la Serie C. O sea, somos bastante enfermitos persiguiendo a los argentinos por el mundo porque nos vamos para esas categorías por ahí que no son... tan tradicionales, pero bueno, la idea también es visualizarlos a ustedes que están jugando, que también son representantes argentinos por el mundo y que hacen muchos años que están jugando también en esas categorías y en el caso tuyo con muchísimo éxito. Sí, digamos ya son 16 años que estoy acá, ya voy por los 17, ya casi la mitad de mi vida la hice acá. Así que me vine de muy chico y no, digamos que uno siempre en busca de su sueño, de su pasión mayor que tenga. Y bueno, en mi caso es el básquet, como muchos. Pero bueno, ahora hoy en día con todo, ¿no? Con internet y con todas estas, las redes sociales y demás, es mucho más fácil, ¿no? Comunicarse y tener... tener comunicación con la gente que se va. En el momento que me fui yo no existía el teléfono y nada más, así que era ni el celular existía, entonces creo que era mucho más difícil. Y este año que también fue todo muy particular, sobre todo bueno en el 2020, por ahora el 2021 siguiendo de la misma manera, imagino que no tuviste por ahí la posibilidad de volver. ¿Cómo fue también este 2020 para vos? En un país que quizás estaba la cosa un poquito más complicada a la hora de la vida cotidiana con todo el tema del COVID-19. La verdad que fue muy difícil, porque normalmente yo siempre vuelvo. Cuando se termina el campeonato, a fines de junio, principios de julio, yo estoy en mi casa. Estoy con mi gente, estoy con mi familia, porque es una recarga energética increíble y la necesito. Y bueno, este año fue complicado por no volver nada, era una situación muy difícil, obviamente, era imposible volverse, no se sabía. Hoy en día, bueno, ahora se puede viajar un poquito más, ¿no? Y tenés protocolos y tenés otras cosas. En ese momento era que recién salía todo, recién se armaba el caos total, era muy difícil para poder volver y bueno, no, era imposible. Y así que fue difícil, aunque ya son 17 años que estoy y
digamos, estoy más italianizado, por decirlo. Pero es volver a casa, es mi casa, y estar en casa con mi familia, con mis padres, mis hermanos, mis amigos, es lo que uno más quiere, ¿no? Pero bueno, no se podía y bueno, fue difícil, es difícil, sigue siendo difícil, y esperemos que para julio poder volver, esperemos. Y ya, bueno, ya con el, si hay nuevo integrante en la familia en julio también, que pueda conocer a la familia. Y dentro del nivel deportivo también hubo varias situaciones con esto del COVID en las ligas de Italia, de equipos que subían, otros que bajaban. ¿Notaste mucho cambio en el nivel de la competencia o pensás que se mantuvo más o menos igual? Yo creo que se mantuvo y hasta que por ahí, yo te hablo de la Serie B, más que nada, dado que me toca jugar la Serie B, yo creo que hasta que se elevó un poquito más por situaciones. Y bueno, la verdad que, digamos, sí, muchos equipos tuvieron muchos problemas en la cual se autodescendieron, se alejaron directamente del básquet porque fue un golpe económico muy fuerte, no solamente acá, como en todo el mundo, obviamente. Pero yo creo que a nivel deportivo, en la Serie B, hoy se elevó un poquito más respecto al año pasado. Así que, bueno, y poder estar en uno de esos equipos en la cual trata de ascender y de cumplir grandes objetivos es algo, un plus muy importante. ¿Con qué argentinos tenés contacto, Seba, más allá de Duilio, que lo ves todos los días, pero tenés contacto con algún otro compatriota de algún otro equipo? Sí, bueno, ayer me llegaron varios mensajes, sobre todo de muchos argentinos, de Emiliano Paparella, bueno, de Chiarastella, bueno, que está en Agrigento, también de Ibarra, el Lata Ibarra, que juega en Boca, que bueno, estuvo jugando en Ferrar, en lo cual lo conozco, de Santiago Paparella, el hermano. Sí, hay varios argentinos con cual dentro de todo algún mensajito. Santiago Bufeli, son varios, sí. Bien, genial, está buenísimo la confraternidad argentina también cuando van a jugar afuera. Así que bueno, me parece que repasamos un poco tu historia, nos queda muchísimo por hablar porque tenés una historia vasta ahí en Italia, pero bueno, cuando termine el campeonato, te venís acá a la Argentina, hacemos la nota de Santo Tomé, porque estimo que volvés a Santo Tomé, con el heredero, y repasamos un poco la historia tuya. Hoy era más que nada para hablar de este título, bien merecido, de tu MVP, de todos los títulos que ganaste ayer en el partido, y bueno, la posibilidad también de charlar con vos, de conocerte y de que nos conozcas vos también, porque nos dedicamos a ustedes, así que fue un verdadero placer, Seba, haber charlado un rato con vos. No, por favor, el gusto es mío, y cuando quieran yo... Y bueno, espero poder volver, y si no, lo haremos desde acá, no hay ningún tipo de problema. Así que cuando quieran, a disposición. Seba, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y bueno, que sigan bien. Y quedate escuchando la radio porque tenés 24 horas de básquet, o sea, no tenés posibilidades de escuchar nada de fútbol, nada de automovilismo, todo básquet, NBA, femenino, debate, hay piña, hay gente que se revolea sillas discutiendo, o sea, así que hay de todo como para que veas, así que te enganchás a un huevo cuando estás aburrido y vas a ver mucha programación de básquet. Bueno, bárbaro, buena información entonces, genial. Un abrazo. Seba. Chao. Ahí estaba Sebastián Vico, el MVP, el campeón de la Copa Italia en el día de ayer de la Serie B. Bueno, más argentinos que nos representan y muy bien a lo largo del mundo, en Italia, con títulos, con buenas participaciones. Así que, uno más. Sumamos un título más también, destacado en este caso porque también se llevó el MVP. Maravillosa la foto del pistolero, espectacular. Maravilloso. Yo creo que le cuidé la imagen no poniéndolo en el video. Porque la carita en el video como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Claro, bueno. Igual, paréntesis, hermoso el torneo de la Copa de Italia. Estoy completa y totalmente enamorada del trofeo que le dieron al equipo. Es hermoso. Tremendo. Es hermoso. Copa Italia, Serie B. Claro, o sea
No, es, lo veía ayer en el video y la verdad estaba maravillada con ese trofeo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí, sí, sí. Es muy lindo, es muy lindo. Impresionante. Más lindo que el de la NBA y todo, mira. Muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, ahí vemos también imágenes del partido. Realmente estuvo muy bueno también el juego. Muy cambiante. A veces es recomendable, viste, ver por ahí categorías más chicas de básquetbol. Entiendo que nosotros en ese sentido somos bastante enfermitos para ver estas cuestiones, pero fue un partidazo, sin lugar a duda, y me parece que lo de Sebastián tiene una mano, Eason, porque una efectividad. Lo de Birindelli por ahí es un obrero, no se destaca por los puntos, pero es un obrero bien de guerrillero, ¿viste? Las pelea todas, es un interno de esos batalladores. Pero bueno, lo de Sebastián, sin lugar a duda, fue muy destacado. ¿Nos queda algo por repasar que nos haya quedado pendiente? Porque hoy estuve, se podría decir, desconectado. Lo único que nos quedaba, bueno, repasar un poquito de popurrí, si se quiere, de lo que fue la semana. Nos faltaba la información de Lautaro López, el Inter Bratislava, que sumó una victoria y una derrota esta semana. La victoria 77-71 ante el Handlova. 15 puntos, 12 asistencias para el chaqueño en 39 minutos. En el segundo partido, derrota ante el Svit 71-87, con un buen partido en la ofensiva para Lautaro, con 22 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Este partido que estamos viendo ahora. Está jugando ahora también, porque debía un partido, para Lautaro López, 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en lo que es derrota parcial del Inter Bratislava ante el Levice 35-46. Pulgar está en todo. Está on fire hoy, ¿eh? Sí. Está encendidísimo. Y mira, lo voy a exponer al aire, pero ¿y Scola cómo está? Y Scola lo puedo decir yo porque tengo acá el partido. me quería tomar revancha de alguna manera. Sigue ganando. Por ahora el Varese 42-39. El parcial a favor del equipo del fondo de la tabla. Para Luis Scola, 8 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. Así que a seguir pendientes de este partido. Ojalá que termine con victoria para el Varese. Vamos, con la ley del ex. Sí. Algo que nunca se dijo. Por favor. Bueno, el torneo en Uruguay es como que está frío, ¿no? Porque hay muchos partidos de 21 que perdieron los puntos. Por ejemplo, Goes, el equipo de Alexis Exner, que perdió los dos partidos. En realidad no le sacaron el punto de presentación, pero perdió 20-1. Claro. Eso es lo que se estipula. Así que está como medio fría la situación. Sí, a diferencia de lo que pasa en Argentina, cuando se presentan casos de COVID que impiden al equipo participar, o sea, no es que es uno o dos, sino que es una cantidad considerable que impide al equipo presentarse, a diferencia de lo que pasa en Argentina, que se reprograma, en Uruguay se decidió de esta forma, aprobada también por los integrantes de la liga. Por ahora, cada vez que pasa esto, el equipo pierde los puntos. Sí, según el de presentación, como bien decías, pero bueno, Goes se perdió estos dos juegos. Quien está haciendo una buena participación, tal como fue la temporada pasada, en el cierre de la temporada pasada y en el metro, es Damián Tintorelli. Doble-doble para él en la victoria de Trubil ante Peñarol, 90-87, 15 puntos, 13 rebotes en 32 minutos para el argentino. Y la buena noticia, la vuelta de Fede Mariani después de su lesión en las finales, con 2 puntos y 2 asistencias en 12 minutos. Va a ir sumando tiempo de a poquito. Pero bueno, una victoria para Trubil y la buena noticia por partida doble para los argentinos del equipo. Bien, y en Brasil, qué triunfazo metió el Caxias do Sul ante Franca, ¿no? Porque por ahí era un resultado que no se esperaba, que como siempre dicen, no, lo pensamos en rojo, pero sin lugar a duda fue importante la victoria del Caxias, 77-71, 11 puntos para Nico Ferreira, 2 rebotes y 4 asistencias, en lo más importante. Después Eric Thomas metiendo 26 puntos y 6 rebotes en la victoria de Paulistano ante Pato Baschetti, 87-49. Después doble derrota de Agustín Ambrosino con Cerrado ante San Pablo y ante Franca. A eso es a lo que nos referimos, ¿no? Son dos rivales fuertes, pero fueron doble derrota para el equipo de Agustín Ambrosino. Y fue derrota también del equipo de Juanpi Figueroa
el campo Mourão ante Brasilia, 89-79, con 4 puntos, 2 asistencias para Juanpi, en lo más importante de este básquetbol brasileño, que también, ¿no?, está tomando otra vez temperatura para el tramo final del torneo, ¿no? Claro. Porque ya ellos van un poco más avanzados, estamos en la fecha 25-26, así que mediados de abril ya va a estar terminando la temporada regular en el básquetbol de Brasil. Y hablando de cosas importantes, a las 3 de la tarde se sortea la Basketball Champions League, hablando de equipos brasileños, donde habrá 4 equipos brasileños, 2 argentinos, 1 de Panamá y 1 de Nicaragua, que va a ser el local, el Real Estelí, así que a las 3 de la tarde se estará sorteando el Final Eight de América. Bien, y para cerrar algo también de lo destacado del fin de semana, si bien me imagino que lo van a desarrollar un poquito más mañana, el minuto para las pibas, el final de temporada para el Movistar Estudiantes en la Liga Endesa Femenina, en estos playoffs contra el Vizcaya, que si sumó una victoria, una derrota, en el global terminó perdiendo por 5, quedó menos 5. La verdad, una buena temporada para Meli Greter, para Agostina Burani. Ayer Meli Greter fue la figura también del equipo de Madrid. Así que bueno, lamentablemente se termina para ellas la temporada, pero me parece que la tarea que hicieron a lo largo de este año fue muy buena, considerando que era un equipo que se había armado por ahí para mantener la categoría. Tuvieron, bueno, el premio de entrar en la Copa de la Reina, de estar también en playoff. Así que esta noticia, que si bien es una de las que no nos gusta dar, tiene su parte positiva por la buena temporada en líneas generales que hicieron de parte de Meli y de Agustina. Así es, y para completar la rama femenina, también el debut de Agustina Leiva en Blumenau. Fue victoria ante el Veracruz Campiña, 76-70. 4 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias para la ex Verazategui, la mendocina. Y me mató las dos chicas que están jugando en México. El rival del Marineras de Puerto Vallarta es Escaramuzas de Jalisco. Maravilloso. Me encantó. Maravilloso. Yo creo que ganás. O perdés o ganás o ganás. Pero de ahí no te vas sano, ¿no? No, ese es un enorme embozo. ¿Escaramuzas? Escaramuzas. Banco. Muy bien. A las piñas. Muy bien. Muy bien. Bueno, Euroliga tendremos esta semana con Barcelona ya siendo el 1, con Real Madrid siendo hoy el 7, Baskonias es el 9 y Žalgiris, con el regreso de Pato Garino, ¿no? Y es lo más, me parece que es importante también que tenerlo otra vez en acción. Hoy me pareció escuchar a la mañana, entre medio de sollozos y líos, que va a estar hablando en la semana en 3x3. Va a estar hablando en la semana en 3x3 el miércoles, si no me falla la memoria. Así que también atentos a las redes, lo vamos a estar anunciando. Bien, bien, bien. Bueno, me parece que hicimos un repaso en un programa bastante... No sé si desprolijo, porque siempre lo sacamos a flote. Hoy te hice trabajar bastante, pero bueno, yo cuando pasa todo junto, hay que tratar de solucionarlo en cuotas. Hay que seguir poniéndole el pecho a las balas, como venimos así haciendo hace un año, así que no pasa nada. Así es. Bueno, ¿un año ya llevamos? Más. No, dos años, ¿no? No, digo, un año de esto de la casa y la interrupción cosa en la radio, no era tan más tranquilo. Sí, sí. Y para emoción de todos, salió fueguito de mi hornalla. Se festeja en el obelisco cuando te cures. No, por lo pronto ahora me voy a calentar la pava en la hornalla. Hacete una hamburguesa. Estoy emocionadísimo. Lágrimas. La verdad que estoy lágrimas emocionado. Se nota. No llores. Va. Nos vamos, Ison. Lo dejamos con básquet analógico, hoy con el repaso de Boca en la década del 60 y del 70, así que también un lindo de esos programas para archivar de básquet analógico, así que los dejamos en compañía de Marcelo Nogueira y de Ale Pérez. Así es, nos despedimos. Gracias, Pulgar. Gracias, Leo, como siempre, por toda la mano, toda la onda y el acompañamiento a este programa. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, esperemos sin COVID, pero bueno, con mucha más información, con notas, con videos que los pueden seguir repasando en el YouTube de Expedición Albiceleste. Así que nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes aquí por UQWeb.